6 situaciones de gol muy claras había tenido Lanús en el primer tiempo cuando llegó el gol de Graciani, de Atlético Rafaela. Terminaba esa primera etapa y el equipo de Chocho Liop había intentado apretar un poquito la salida de Lanús, que intentaba como siempre con su juego por abajo, circulación de pelota, y había tenido muchísimas llegadas, pero muy poca eficacia. En el segundo tiempo, directamente fue un monólogo del equipo local, porque Chocho Liop mandó una línea de 5 mediocampistas delante de la línea de 4 defensores, dejando muy solo a Puceto arriba. Esa circulación, de todos modos, no se traducía en profundidad. Llegó el empate por una pelota parada, un tiro libre muy bien ejecutado por Castellani, ganó Gómez en el área, dio rebote el arquerito Axel Werner, una de las grandes figuras del partido, y allí estaba Román Martínez, tal vez el mejor jugador de Lanús, para decretar el empate. De tanto tener la pelota y de tanto hacerla circular, Lanús se cansó, físicamente empezó a apagar y empezó a tener ciertas imprecisiones, pero llegó una jugada clave. Un penal, levanta la mano Benítez, jugador de Rafaela. Herrera cree que la toca, no la toca el jugador de Rafaela, da el penal, y José Sanz, que había perdido una oportunidad en el primer tiempo injustamente, porque debieron haberlo dejado seguir cuando estaba habilitado y terminaba la jugada en penal, esta vez lo transforma en gol. Un golazo de penal al ángulo del ídolo y goleador de Lanús, que es más puntero que nunca.